Peluche Caligari informa. Sí, sí, ya todos lo sabemos. A pesar de que metí mi pinche penal nivel Dios, por cierto, he cobrado mejor que lo que cobraba el pinche Layún cada quincena en el América. ¡Le va a pegar Layún! Ya sabemos que el Peluche Caligari perdió. Fue un acto altruista. Sin embargo, la noticia le dio la vuelta al mundo más rápido de lo que te duermes escuchando a los coaches de vida. Sabemos ayudar a una persona que siempre está abajo, pero no sabemos ayudar a una persona que está arriba. Y ya sabemos que esta pequeña pinche derrota del caligarismo, algunos la gritaron más que el aguante Talleres. ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante Talleres! ¡Aguante Talleres! ¡Aguante Talleres! Pero necesitábamos ver qué se siente caer. Solo porque somos humildes. No todos son Putin para ganar todo. O sea, como en sus elecciones. Pero eso no tiene nada que ver porque él es ruso. Y ya dejando atrás lo invicto, ha llegado la madre de todas las batallas. El clásico que divide al mundo en dos. La lucha de dos mortales. Se inició hace más de una década en el tutú. El duelo que vimos los que estábamos en el internet, cuando todo esto era monte y campo pelón. Los que llegamos a barrer, a poner los pininos. Yo, el dios del internet, fui por los pinches hielos a la tienda cuando todavía no llegaba nadie. Así es, el encuentro esperado. Mi Peluche Caligari, representado por el Guayaber Tumorro y el Real Titán FC de Germán Garmendia. Y sí, este clásico será entre unos presidentes que se visten así y otro que se viste así. Entra un equipo que juega así. Otra vez a mandar la bola de la... ¡Sola! Y otro que juega así. Al que se le cae, pierde. Tres. Aunque no lo creas, así como en el internet, en la Kings compartimos la cima. Ellos oliéndonos el trasero, un poquito más abajo por diferencia de goles. Pero Peluche Caligari y Real Titán tienen los mismitos puntos. Así que será un juego de los llamados de 6 puntos, porque si nosotros ganamos son 3. Y pues ellos perderían 3, así que sí, son 6. Al parecer el que gane se quedará líder en solitario. Y además también habrá duelo de goleadores entre Fran Hernández con 9 y nuestro Bala Baladés, que tiene 6. El Tito Villa tiene 11, pero ese nos lo despachó después. Y por si fuera poco, ambos equipos perdieron lo invicto la jornada pasada, así que estamos buscando quién nos pague los platos rotos. El clásico de la internet, la final adelantada, el escorpión dorado y Guayaber Tumorro contra Hola Soy Germán, el duelo que el Tutub tiene 12 años esperando, ocurrirá en la Kings League Américas. Próximo domingo 24 de marzo, 8 de la noche, el Peluche Caligari contra Real Titán. Solo uno será el superlíder. Peluche Caligari, tú eres la alegría de mi corazón. Vamos, Peluche Caligari, este día te quiero ver campeón. Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo. Yo desde la grada alentarte con mi alma, dudar todo en la cancha y meter gol.